I was always fascinated how he can, more than anybody else, just spot animals like from where none of us could see what he's looking at. You know, he says, "Oh, there's a whale. Where is it?" Oh, and he would joke around. It's like 2 miles, like in front of the boat or something like that. And we'd be going, just going, going, going. There's no whale out here. Sure enough, you get out there and just like one or two fin whales or something. We're like, and no binoculars or nothing. Like, it's just like, how do you see that? There's just no way. Mi nombre es Francisco Verdugo Leré y pues la mayoría me conoce como Pancho Verdugo. Nací aquí mismo en Bahía de Los Ángeles, sí, aquí en el pueblo, con una partera, no había doctores antes. Bahía de Los Ángeles es un lugar muy atractivo naturalmente hablando, porque esa es la parte, por ejemplo, del desierto central de Baja California. Es la parte donde existen más islas. Entonces, es la parte más angosta de la península. Aquí enfrente de Bahía de Los Ángeles, como está la isla así, se hace una cosa como cuello de botella. Se junta mucha agua y la corriente es como un río. Y pues presenta un atractivo interesante, porque aquí podemos encontrar muy cerca todos los recursos naturales. Por ejemplo, tenemos delfines, lobos, tenemos ballenas, tenemos las pesquerías, tenemos sardinas, tenemos ahí los recursos, como que aquí se concentra más, y aquí como que hay mucha diversidad debido a los factores de corrientes, de temperaturas, como que hay más diversidad aquí de animales aquí dentro de la bahía. Pancho, for me, is like, I wouldn't want to have anybody else. If I had to choose a captain or anybody, there's no head and shoulders above anybody else. It's kind of like with Bahia, the way I feel about Bahia. For me, Bahia is like, every time you go on the water, you just do not know what you're going to get. And it's the same with Pancho. Cuando pongo la lancha en el carro y me dirijo hacia la rampa, voy con la intención de ver todos los animales. Ojalá este día sea muy bueno para ver ballenas, para mirar delfines, para siempre con esa visión de encontrar algo en el mar, algo grande que sea diferente. Mirar todos los delfines, mirar lobos, mirar ballenas. Siempre cuando voy en la rampa, ojalá este día bueno. Ojalá siempre sea. Bueno, porque el agua de mar, como contiene sales, limpia los contactos de los cables y conduce más la corriente. Por eso los echo agua de mar en la batería. Pues mira, el trabajo que tenemos como pescadores aquí es principalmente porque el lugar de Bahía de Los Ángeles pues está más enfocado a las pesquerías, por la cuestión de que no hay campos agrícolas, no hay fábricas, no hay. Entonces nos dedicamos más a la pesca, y es el oficio que aprendimos desde más chicos, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de pescador porque tiene muchas variantes.
y todos los días es diferentes situaciones en el mar, diferentes modos de tamaños de peces. Es muy, muy, muy bonita, por eso me gusta. There's just a lot of things with Pancho that, yeah, he looks like a simple guy from the outside. You just look at him, you barely meet him. He's got a good attitude and everything like that. See him go on his boat and he fishes. But you have to really get on the boat with him to really understand like what he really is. Like, you just can't say, oh, he's just a panga driver. He's just a panguero, or he's just a fisherman. It's way more than that. And you would not understand that unless you get on the boat and you have like a couple of days with him, then you really get to see like how special he is. Sí, le recuerdo a Mosca. Tenía un ojo y posible una pata de palo tenía. Una pata de palo no muy buena. Era una pinche mosca. Una pata mala. It's pretty much like there's nothing impossible with that guy when you're on the water. Like, there's nothing. I wouldn't be surprised one time if, you know, I don't know, see like a narwhal or something. Like, I mean, it's not gonna happen, but like, you just don't know with this dude when you're out there, so.